Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Spider Wheels. En esta ocasión vamos a abrir el Case J del 2019 en busca del Super Treasure Hunt, que en esta caja es el Corvette Racer. Espero en esta ocasión sí tener suerte y nos pueda salir. Así que pues vamos a ver. Pues aquí tenemos la caja J y vamos a ver qué nos trae. Vamos a sacar los primeros tres. Y tenemos aquí el Jeepster Commando, la 70 Chevelle SS Wagon y el Corvette Racer de Gumball 3000, que este es el Super Treasure Hunt de esta caja y no salió en esta ocasión. Tenemos el Copo Camaro, dos piezas en blanco, qué preciosura de coche. Y la 87 Dodge D100 que salió en la caja pasada. Por acá tenemos el Gazela GT, el Muscle Bound, ahora en morado. Y la Ducati 1199 Panigale que salió en la caja pasada. Tenemos el Porsche 917 LH, ahora en color rojo. El Bubblematic, ahora en color verde. Y el Skyboat. El Five Alarm, el Dodge Charger Drift Car en morado y la 67 Chevy C10. El Motosaurus, dos piezas de Tesla Model 3. Tenemos el 14 Corvette String Ray del 60 aniversario de Barbie con este blister especial, muy bonita pieza. El Indy 500 Oval y otro Skyboat. Tenemos dos piezas del McLaren Senna que salió en la caja pasada y el Rig Heat. Dos piezas de Track Manga, ahora en color blanco. Y el Dune Daddy, ahora en color blanco también. Por acá tenemos el Volkswagen Café Racer en color negro mate. Muy, muy bonita esta pieza, con ahí el amarillo también. El Robo Racer Robo Car. Y el 69 Dodge Charger 500, ahora en color azul. Muy bonita pieza. El Chevy Nova, que ya había salido en la caja pasada, igual que el Eletrac. Y tenemos ahora la Volkswagen Caddy en este color verde. Por acá tenemos otra pieza de Motosaurus, el Mazda RX-7 que ya había salido, y tenemos un Batimóvil ahora en color gris. Este recordemos que había salido en azul, ahora lo sacan en gris. Vamos a ver la segunda parte de la caja. Tenemos dos piezas del 2018 Honda Civic Type R y una pieza de Moto Wing ahora en color gris. Este había salido en verde.
la 67 Chevy C10 y dos piezas de la 1978 Dodge Lil Red Express Truck, que ya había salido en la caja pasada. Dos piezas de The Howlinator, que también salió en la caja pasada en color morado. Y el 68 Mercury Cougar. Dos piezas de Volkswagen Golf MK2 en color azul, también de la caja pasada. Y el 85 Honda City Turbo 2, ahora en color negro. Ya había salido, pero en color azul claro. Otra pieza de Rig Heat. Dos piezas del Custom 18 Ford Mustang GT. Con sus tampos ahí de Gulf. Bastante padre este Mustang. Dos piezas del 18 Copo Camaro SS y el 18 Camaro SS en verde. Estos habían salido en la caja pasada. Tenemos el Croc Rod, dos piezas, y el Muscle Bound. Luego tenemos dos piezas de la Wheelie Chair, que también salió en la caja pasada, y otro Moto Wing. Por acá tenemos otro Five Alarm, dos piezas del Nissan Fairlady Z en color azul, y el Dedra 3 y el L-Track. Tenemos por acá dos piezas del Custom Volkswagen Beetle, que también salió en la caja pasada, y el 10 Camaro SS, ahora en color azul. Y las últimas tres son el Evil Weevil, dos piezas, y el Zeta Road. Pues bueno, amigos, estos son los coches que a mí me gustaron más. Vamos a empezar con el 67 Jeepster Commando, ahora en este color verde. Había salido en blanco la vez pasada y trae aquí su moto en la parte trasera, su quemacocos y sus tampos ahí de Earl Motors y Hot Wheels. Luego tenemos el Porsche 917 LH, que había salido en azul, ahora lo tenemos en color rojo. La verdad me gustó más en azul, pero tampoco se ve mal en este color rojo. Ahí vemos el logo de Porsche, de Hot Wheels y el número 11. Luego tenemos el Tesla Model 3 en color blanco. Aquí vemos su techo totalmente transparente, su logo de Tesla, y en la parte trasera también su logo de Tesla con su placa y sus luces. Luego el Dodge Challenger Drift Car en color morado. Pues trae aquí sus tampos de Mopar, Nexen, el de Hot Wheels, estas franjas en blanco, bastante padre. Aquí en el cofre, en color, con estas líneas en negro y naranja, y el 426 Hemi en su toldo en blanco. No trae tampos en la parte trasera ni delantera. Luego tenemos la Volkswagen Caddy en color verde.
se alcanza a ver en la parte trasera que dice Volkswagen. En la delantera se alcanza a ver el logo de Volkswagen. Y aquí en la parte lateral el logo de Volkswagen con esta línea en color verde oscuro. Bastante padre esta pieza. Luego tenemos el Custom 18 Ford Mustang GT de Gulf, su logo ahí de Gulf, de Ford, el tampo de Hot Wheels, número 19. Bastante padre este Mustang. Luego tenemos el 85 Honda City Turbo 2, que había salido en color azul cielo, ahora lo tenemos en este color negro mate. La verdad es que se ve bastante bien con su franja ahí en dorado de Turbo 2, en el tampo de Hot Wheels, el número 8, igual en el cofre su tampo ahí en el alerón de Hot Wheels. No trae tampos en la parte trasera ni en la delantera. Sus rines ahí en color rojo, la neta lo hacen ver bastante padre. Luego tenemos el 69 Dodge Charger 500, que había salido en negro. Ahora lo tenemos en color azul, azul marino. La verdad es que muy padre, se ve bastante bien. No trae tampos en ninguna parte, pero la verdad es que esta pieza está muy bonita. Luego tenemos este Volkswagen Café Racer, que había salido en amarillo, en rojo. Ahora lo tenemos en negro mate. La verdad es que me gustó bastante cómo se ve. Creo que es mi favorito de estos Volkswagen. Con su tampo ahí de Moon Eye, el de Goodyear, el de Hot Wheels y las líneas en amarillo. La verdad es que lo resaltan bastante bien. Y aquí también el tampo en el alerón de Moon. Luego tenemos el Batimóvil, que había salido este en color azul. Ahora lo tenemos en color gris. La verdad es que me gustó más en azul, la verdad. Pero no se ve nada mal tampoco en gris. Con su ventana ahí se alcanza a ver en color amarillo. Muy bonito. Luego tenemos el que era el Super Treasure Hunt de esta caja, el 69 Corvette Racer de Gumball 3000, bastante chido, en color rojo, con su tampo ahí de Gumball, de Hot Wheels, de Goodyear en el cofre, igual el de Gumball, el número 4, muy padre esta pieza, lástima que no nos salió el Super Treasure Hunt. Y luego tenemos el 14 Corvette String Ray de Barbie, con este blister especial de los 60 años de Barbie, pues en color rosa, con sus tampos ahí de Barbie, de Hot Wheels y el 60 del 60 aniversario de Barbie. Pues amigos, desafortunadamente una vez más no tuve suerte, pero no me voy a dar por vencido y en las siguientes cajas espero que sí me pueda salir algún Super Treasure Hunt. Recuerden compartir el video si les ha gustado. También recuerden seguirme en mis redes sociales, donde subo material fotográfico de las piezas que nos van saliendo en las cajas. Y por último quiero mandar un saludo a Eduardo, a Enrique y a Gabriel de Elite México. ¡Saludos! ¡Hasta luego!